Muy buenas y bienvenidos ahora sí, otro año más al After Movie de Tomorrowland. Estamos en Bélgica, señores, estamos en la tierra de Tomorrowland, en Tierra Santa para muchos. Como habéis visto, hemos tenido hoy un día largo hasta llegar aquí. Hemos venido desde Madrid a Bruselas en nuestro propio Party Fly. Ya cada vez nuestro grupo va creciendo y creciendo. Y claro, todos cogemos el mismo paquete de vuelo, por lo tanto, pues vamos como unas 50 personas en el mismo avión, todos juntos, todos del mismo grupo. Y nada, señores, aquí fijaros dónde me encuentro, en el centro de la ciudad. Este año pinta bastante bien Tomorrowland, 20 aniversario del festival, quinto aniversario de Chumari TV. Un aplauso, por favor, para ese gran youtuber. Y estamos aquí, sí, estamos aquí. Estoy muy, 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 muy contento por cómo están yendo las cosas últimamente. Es por ello que, bueno, que como voy a estar aquí tantos días, creo que es una buena oportunidad para enseñaros un poco todo aquello que no he enseñado el resto de años. Ya sabéis que el weekend 2 voy a acudir a Tomorrowland con pase de prensa, o sea, voy a poder ver un poquito más allá de lo que normalmente os he enseñado en los vídeos. Y este weekend 1, pues bueno, vengo con todos mis amigos. Ya conocéis a Ricky, lo habéis visto ahí disfrazado de Cucurella, Isaá, en fin, los de siempre. Y nada, yo normalmente no me gusta empezar mis after movies el miércoles, porque el miércoles es el día donde nos vamos aquí a la ciudad a dar un paseo, nos bebemos nuestras cervecitas y demás. Pero como este año se trata un poco de enseñaros a fondo todo lo que es el festival, que ya además algunos me lo habéis pedido, ¿qué es el Delirium? ¿Qué es eso? Pues señores, este año me llevo el móvil conmigo, así que nuestro After Movie comienza hoy, miércoles 17 de julio, camino del Delirium, para que sepáis pues qué es eso, a lo que todos los españoles nos vemos en el Delirium, lo que pasa en el Delirium se queda en el Delirium. Aún os tengo muchas cosas que contar, bueno, pues de esta edición, pero señores, hoy es día de disfrutar, así que vamos a ello con todos ustedes. Capítulo 1, Delirium. Hay que ver que tenéis amigos para esto. Me he puesto a grabar ahí esta intro que os he comentado y se han ido todos para adelante los cabrones. Ahora sí, Ricky, ahora empezarlo de verdad. Tengo un chino en el zapato, coño. Ricky, ¿qué es el Delirium? El Delirium se basa en una previa de Tomorrowland donde toda la gente de todas las partes del mundo van a una calle donde el pub, ¿cómo se llama? El pub Chumari, que no me acuerdo, tiene el récord Guinness de mayor variedad de cerveza en el mundo. Grande Cucurella. Te falta, rico, ¿no? Te falta la peluca, Ricky. Andy, ¿expectativas de este año? Nunca hay expectativas, siempre te sorprende todo lo que hay. Eso es. Iván, ¿cómo va esa pierna? Iván está cojo. Me coloca la rodillera para hoy, pero hay que ir entrando en calor. Madre mía, el pobre. Pues nada, señores, vamos camino del centro, vamos camino de la Grand Place principalmente, y luego, pues bueno, nos desviaremos al Delirium y de allí comenzarán a pasar cositas, cositas varias. Víctor, ¿preparado? No mucho. No mucho. Estoy nervioso, estoy nervioso. Ya queda nada. Bueno, señores, primera parada, la Grand Place. Y fijaros qué tenemos aquí este año. Pues bueno, como dije antes, aún tengo pendiente cosas que contaros. Y la primera de ellas es que, bueno, como sabéis, yo todos los años compro mi paquete de vuelo por Global Journey, que es la agencia de Tomorrowland, y te incluye que el jueves, en vez de ir directo al camping, pues bueno, te organizan una gincana que se le conoce como Belgian Journey. Y este año, hace un par de días, nos dijeron que esta gincana, que siempre ha sido en Amberes, va a ser este año aquí en Bruselas. Así que yo la verdad que tengo muchísimas ganas, porque ya creo que en 2016, 2017 se hacía aquí, en el centro de la ciudad,
pero se lo llevaron. Y fijaros, ahí arriba era donde se ponía a pinchar el DJ. Se ponía justo ahí. Pero entiendo que, bueno, que este año pues aún tienen que montar un escenario o algo por el estilo. ¿Por qué? Oye, porque nosotros tenemos aquí el puesto de bebida. Entonces no creo que nos pongan ahí el DJ a pinchar y el puesto de bebida aquí abajo. Los chambales aquí presenciando un poquito. ¿Qué pasa? Llevo una hora para conectar esto. Adri, ¿crees que subirán ahí a pinchar mañana o no? Sí, Martin Garrix Surprise, Isaac. Mañana, Martin Garrix Surprise. Muchas gracias, amiga. Aquí tenemos un ciclista de Rumanía que nos ha pedido que nos hagamos una foto con él. ¡Un aplauso para él! ¡Vamos! ¡Suprema! Chavales, podemos acabar hoy en la cárcel. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pero dale que pete eso. Pon ahí ya GPF. Nada, chavales, par de Lirium, Juanito. ¿Estás preparado para Tomorrowland? Sí, has estado un año ausente, tío. 2 años sin venir, parece que me conozco esto como si fuera mi casa, ya, tío. Increíble. Bueno, pues chavales, estamos llegando. Ya veis que ponéis Delirium, pero Delirium es una marca de cerveza de aquí, belga. Y hay una calle donde se concentran, pues, no sé cuántos bares puede haber en la calle Delirium. Por lo menos 5 o 6. Son todos los mismos, ¿no? Del mismo dueño. Y fijaros, estamos aquí delante ya del callejón. ¡Carnal! Este es el callejón de la muerte. Aquí es donde empiezan a pasar cositas ya mismo. ¡Vamos! Fijaros que este es uno de los bares que más tipo de cerveza tiene. Fijaros todos los tiradores. Esta es la que me gusta a mí. Es roja. Este es otro de los bares. Igualmente, está aquí decoradito. Super guay, parece que estamos en el caldero chorreante de Harry Potter. Señores, os voy a enseñar lo que es el Delirium. Dale, Juan, dale, que te seguimos. Soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Bien, 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 Juan, que bien. Chavales, volvemos con el segundo episodio de Truco Rumano de Ricky. El primero fue colarse en el buffet libre del Tomorrowland. Si quieres entrar en el Delirium y ahorrarte 8 euros en Rockola, por ejemplo, tienes que ser así, como si lo quieres entrar en una discoteca. La mítica. Truco Rumano básico. Mangas el vaso, lo vacías, lo limpias. O me matas o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar. Disfruta de esta noche porque mañana vas a dormir con dolores. Tío, Capi, eres conocido en todos lados, me cago en la hostia. Escúchame, venga, ponle la pulsera. Viene de Berlín, de ganar una puta Eurocopa. Viene de ver la Eurocopa, el cabrón. Ese es mi Capi bueno. ¿La habrá activado, no, Capi? ¿Cuántas perlas ha metido? Dile a la cámara. Sí. A ver si tiene. ¿Qué estos pavos? Bien, bien, Capi, bien, 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 bien. ¡Semi Juan! ¡Carlito!
español, Gibraltar es español, Gibraltar es español. Bueno, chavales, esto se está petando de locos. Y aquí a la cámara, ¿qué te parece el delirio? Mira, yo nunca me he sido muy fan del delirio, vamos a decir la verdad. Pero ahí está guay. Merece la pena, chavales. Si venís un miércoles, tenéis que veniros aquí. Fijaros cómo está esto. Ahí están los mexicanos. ¡Viva México, cabrón! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¡Aquí están los cánticos de los mexicanos! ¡Me los sé todos a la verga! ¡Me los sé! ¡Gibraltar! ¡Español! ¡Gibraltar! ¡Español! ¡Gibraltar! ¡Español! ¡Ya la 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 la! ¡Soy español! ¡Ya la 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 la! ¡Soy español! ¡Ya la 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 la! ¡Soy español! ¡Ya! Chavales, truco rumano número 18. Nos va a cerrar el supermercado. Pero vamos aquí al supermercado de Arabia. Yo, ojito que hay Heineken, ¿eh? Mi caña. ¡Eso es una locura! Really, nigga? I believe I
can fly. I believe I can fly. Bueno, chavales, ya estamos en el hotel. Noche épica para el recuerdo. Después de varios trucos robados. Madre mía. Estamos para acostarnos y... Ha sido una noche épica, ya habéis visto lo que es el delirium. Ahí de última han echado a Ricky porque se ha peleado con una camarera. Lo han echado, ha vuelto a venir. Bueno, ha liado una que te cagas, cucura y ya. Pero bueno, nosotros cerramos aquí el vlog del día de hoy. Increíble. Ahí está Henry. Ya. Abuso, yo creo que ha sido de los mejores delirium que hemos vivido. Y nada, bueno, pues ya sabéis lo que es. Esto no es nada oficial de Tomorrowland. Esto es algo que los españoles, pues bueno, todos los años acuden allí a reunirse y nada, increíble. Así que, señores, buenas noches y nos vemos mañana, que comienza lo bueno. Chao. Bueno, que viene Carlos. Toma. Lo he robado del delirio. Macarena, ¿qué te ha parecido el delirio? Ahora que está aquí. Yo me lo he pasado súper bien. Ha sido mi primera vez porque el año pasado no estuve. Estuve en Mere y me lo he pasado espectacular. Carlos, ¿cómo ha ido el delirio? Sé sincero. ¿Qué te ha parecido el delirio? Hace muchos años que no lo paso tan bien y lo he vivido a tope y lo he dado todo. Yo te he visto, pero quiero más. Están los vídeos, quieren más, mañana quiero tenemos más. Quiero más. Así que señores, aquí se acaba el día 1 de Tomorrowland. Estamos reventados. Intenso, pero mañana ya es para a tope. Así que señores, buenas noches. Hasta mañana.